Hey, ¿qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior. Y en este video les vengo a presentar este radio que es un RCI 2970DX. Este radio se lo preparamos para nuestro amigo Mario Peralta, 1028 el Gavilán 7. Va a andar haciendo ruido por la parte de Connecticut y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio. Como pueden ver, lo más llamativo aquí al frente tenemos iluminación LED en color azul. De igual manera, el display lo tenemos al estilo de RCI 2970. Ahí lo podemos ver, el fondo negro y los números claros. De igual manera tenemos perillas cromadas. Aquí las podemos observar, todas las perillas completamente cromadas. Algo importante es que tenemos el conector. El conector de este radio ahora es de 4. En los laterales vamos a encontrar tapaderas completamente cromadas. Su base de uso rudo cromada. Y en la parte superior de este radio tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y 6 llamadores de salida. En la parte inferior de este radio tenemos el enfriador del amplificador, el cual tiene una barra de LED. Y como podemos observar, tenemos doble barra de LED en la caja de llamadores, así que este radio tiene 3 barras de LED en color azul para hacer juego con la iluminación que cambiamos aquí en el teclado y en la pantalla de este 2950DX. Originalmente este radio prende en color verde. Y también tenemos un frente, este es el frente completamente nuevo. En esta ocasión tenemos uno de 2970N2, el cual es color negro. Originalmente el frente de este radio es con un color grisecito. No es negro como el del 2970N2 y N4. En el lateral de la caja podemos observar que tenemos eco integrado. Aquí lo podemos ver la perilla para apagar el eco o regularlo totalmente a nuestro gusto. De igual manera tenemos un segundo conector de micrófono, también es de 4. Aquí lo podemos observar, ahí está perfectamente. Y para terminar esta actualización en este radio, le instalamos un conector quita fácil en la parte de atrás de este radio. No, originalmente vienen con otro tipo de conexión, pero ahora con este podemos utilizar la de un Galaxy 98, la de un 2970N2 o N4. Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio. Y este es el llamador de entrada número 1. Como podemos observar, tenemos barra de LED aquí, aquí y en la parte inferior donde está el amplificador tenemos también iluminación. Este es el llamador de entrada número 2. El llamador de entrada número 3. Llamador de entrada número 4. Llamador de entrada número 5. ¿Quién cree que llegó? En el lateral de este lado aquí, donde estoy señalando, tenemos el control de las barras de LED. Podemos cambiar el efecto o apagarlas desde este switch. Podemos controlar tanto las de la caja de llamadores como las del enfriador. Y este es el llamador de entrada número 6. 6 llamadores de entrada y estas son las músicas de fondo. Esta es la música de fondo número 1. Aquí tenemos el control de volumen. La música de fondo número 2.
Esta es la música de fondo número 3. Y esta es la música de fondo número 4. Este es el llamador de salida número 1. El llamador de salida número 2. Llamador de salida número 3. El llamador de salida número 4. Este es el llamador número 5. Y este es el llamador número 6. Ahora vamos a combinar un llamador de salida, una música de fondo y uno de los llamadores de entrada. ¿Quién cree que llegó? Y cuando soltamos, se vuelve a reiniciar todo el set. Primero entrada, después el fondo y al último podemos jugar con la música de salida. ¿Quién cree que llegó? Ahí está este RCI 2970. Si es que te gustó este video y tú tienes algún radio como este o quieres un radio como este, puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902. Yo soy el Junior de Mr. XTV Shop y nos vemos la próxima.